el blues del eje vial y viene en el álbum llamado Preciso el blues del eje vial. Este álbum, bueno, primero voy a hacer las presentaciones, que estamos muy formales aquí en la cabina. Está Three Souls in My Mind desde hace un rato, desde hace unos años, pero ahora está en la cabina aquí de Radio Educación. Y están, pues bueno, nada más nos faltó el Sergio Mancera, que está tocando la guitarra, pero está Alejandro Lora, que toca el bajo y canta, y está Hal Vogel, él toca la bataca. Y por ahí los acompañan Silvestre Méndez en las congas, Luis Rosas en el piano y Arturo Labastida en el sax. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, bien. Saludando a todos los chavos que escuchan acá este programa de rock and roll. Acércate tantitito, para que más nos oigamos bien. Pues para la gente que se vaya interesando, el sábado 15 de agosto, o sea, pues ya pasado mañana, ¿no? Ah, no, de este al otro, a tocar ellos, Three Souls in My Mind, en el Foro Cultural Tlalpan. Es el que coordina aquí nuestro cuatísimo Sergio García. El Foro Cultural Tlalpan está en Fray Pedro de Gante, número 14. ¡Hasta se llevo mi coche! ¡Fíjenmelo bien bailando! ¡Pero no! ¡Más bien estaba guardado! Parece indignante que el Three Souls esté en este tipo de medio, se refiere al radio, ya que siempre se ha manifestado el grupo en otro tipo de medio. Sugerencia que se vayan y que están decepcionando a los jóvenes, dice. Sí, ya nos vamos, pero acostumbrando. Bueno, pues en relación a este cuate, pues yo creo que está mal, porque pienso, y no por darles, pues, como se dice por ahí, coba a ustedes, ni mucho menos, esta es una radiodifusora bastante cultural, nada comercial, ¿verdad? Entonces, por eso estamos aquí, porque nos invitaron, y gracias a ustedes, pues por lo menos Three Souls se puede escuchar algún día en la radio. Estaba
Antes de que me la vuelvan a soltar aquí fresca, de la más reciente grabación de Three Souls in My Mind, ya habló la gente, Carlos Escárcega, que si van a tocar en la delegación de Coyoacán,
No, pues nada más que nos contraten, con mucho gusto. A ver, Carlos, me imagino que es coyoacanero, pues que haga los esfuerzos. La delegación de Coyoacán, creo, alguna vez ya hemos tocado, ¿no? Coyoacanense. Probablemente, es que ya tantas tocadas, pues quién sabe. Sí, no, es que Trisol se presenta en donde se le contrata o donde se le llama, maestro. ¿Verdad? O donde se les pega la gana. O donde, sí, sí, o donde. O sea que me preguntan, oye, ¿por qué no han ido a tocar, por ejemplo, a Sonora? Pues porque nunca nos han llamado. El día que nos contraten, ahí estaremos. Nos dijeron, ¿por qué no van a Radio Educación? Y aquí estamos, con mucho gusto. Hemos tocado desde para los más punks hasta para Margarita López Portillo. Aquí. Gracias a Dios, de que era el blues, y nos gustó tanto que hasta la fecha ahí estamos y no estamos, pienso que si esta persona, verdad, dice que es su opinión, la respetamos, que estamos en lo mismo, pues que ¿sí? Pues que los otros 10 años o los que sigamos juntos vamos a seguir dentro de lo mismo, porque nos gustó tanto el blues, nos enamoramos del blues, que seguiremos tratando de tocar blues. No, y pues que agarre la onda de que estamos en lo mismo, porque pues esa es nuestra onda y es buena onda. Mala onda sería que hubiéramos agarrado otra onda comercial o guapachosa para vender más discos, ¿no? Bueno, si agarramos lo mismo es por eso. Agarramos una onda guapachosa, pero muy al estilo de nosotros. En este disco, incluimos a un gran maestro, fue el que introdujo la salsa a México. Es un señor ya, toda una institución, el maestro Silvestre Méndez. Inclusive tengo entendido que fue el que trajo aquí a la Tongolele y a las primeras rumberas a México.
Pues él, al participar con nosotros en este disco, le dio un toque latino especial. O sea que también la música de Three Souls es variable. Dentro del mismo estilo se le puede variar. Si la música de Three Souls se le puede meter también la filarmónica, ¿por qué no? Y no deja de ser música con el toque Three Souls. A ver qué día conocen a la Donna Summer, si así ya de veras salen de pobres, ¿sí? Pues preséntala, maestro. No tengo el susto. Oye, volvió a hablar Elmer y desgraciadamente se cortó la llamada, pero decía que la indignación, o sea que no se explicó bien, no sé lo que habíamos dicho. La indignación es porque un grupo de rock como el Three Souls, que es todo un símbolo, la indignación de él es que una institución, una radiodifusora cultural del gobierno, recupere este tipo de música. Esa es la causa de la indignación. Si algo me faltó, que por favor vuelva a llamar porque se cortó. Y saludos al primer grupo de rock de México, que dónde comprar sus discos y su revista. Hola Sander de Las Lomas, explicitó que era de Las Lomas. Bien. Para que vean que, pues, por todos lados, ¿verdad? Digo que por todos lados hay gente que le gusta la música. No te rías. Es un proceso, digamos, mixto. Bueno, sí, me da gusto, ¿no? Porque es que, mira, la gente dice que realmente Three Souls solamente le gusta a los lumpen, ¿no? Y pues no, lo que pasa es que ahí es a donde el rock ha ido a caer, y pues ahí ha ido a caer Three Souls, ¿no? Para que vean que también por todos los rumbos de la ciudad hay gente que conoce. Yo no diría que ha ido a caer, sino que se ha marginado a las condiciones, ahora sí que naturales también, de marginación, o sea, de la sigue gente. Sigue existiendo, pero marginado. Sí. Por ejemplo, cuando fue el Festival de Avándaro, hubo como 300,000 gentes, y pues sí, se pusieron a tono, 2, 3, pero no hubo muertos, ni broncas de ese estilo, ¿no? Si hubieran sido las mismas 300,000 gentes, pero adultas, y de, tomadores, conviviendo 3 días y 3 noches, de perdida hubiera habido violaciones. Bonita, pero nada más.
la banda de Gabino el Grueso en la colonia La Conchita, que ya se empezó a juntar la banda y ya hasta están bailando. Qué buena onda. Felicita y saluda a Gabino el Grueso. Eso. La revista. Eduardo Rodríguez, que analizó la música y las gentes que la escuchan, la música de Three Souls, y vio que lo que su... Y vio que lo que su... ¿Qué? Y vio que lo que su música es... Y vio que lo que es su música, que es droga, que busquen otro tipo de alternativas. Eduardo Rodríguez. Oye, si la, nuestra música es droga, pues la deberían de legalizar. El club de admiradores y admiradoras del grupo, que siempre los van a apoyar donde quiera que estén, yeah, y donde quiera que se presenten. Cómo no, muchas gracias. De veras quieren escuchar otra rola, maestros. A ver, vamos a gritar. ¡Yeah! Bueno, muchas gracias. ¿Sabe la letra? Cántela con nosotros. Se llama Chavo de Onda. ¡Déjalos criar! Sí. Bueno, maestros, buenas noches. Yo nada más quiero tirarles un verbo. Aquí los maestros que nos hicieron el favor de invitarnos. Ellos son un partido político y les están ofreciendo algo diferente, un cambio. Carajo, hay que apoyarlos. Yeah.
Celia García, que felicita al grupo no solo por... Por ser el mejor grupo de rock en México, sino al único grupo de rock en México. O sea, no solo son los mejores, son los únicos. Dices Celia García. Y acá... Delora. Más vale. Pues ya que... necesaria con el público a través de sus discos? Sí, lo mismo que te digo, te repito, esa identificación al principio se dudaba porque es muy difícil que un grupo sea aceptado en México. Sin embargo, después de estos 14 años, después de los 13 LPs, nos hemos dado cuenta que la gente en todos los puntos de la República donde nos presentamos está muy bien identificada, acepta la música de Three Souls, y no solo la aceptan, sino que viven, la sienten parte de ellos. O sea, Three Souls es un grupo del pueblo, es un grupo de la gente, lo sienten mucho, lo aceptan. Y el hecho de que la gente lo acepte, creo yo que ya es un gran triunfo. ¿Por qué no se ha difundido la música de Three Souls a través de la radio comercial? Pues es como te decía, o sea, nosotros al interpretar ese tipo de música, pues nosotros mismos nos cerramos las puertas de la comercialidad un poco, ¿no? Aparte de que pues el mismo malinchismo de las estaciones de radio, de que pues no le dan avión a la música, o sea, hecha en México, ¿no? O sea, nosotros no tenemos una pieza especial que sea nuestro éxito, sino que pues, más bien el grupo es lo que vale. Realmente lo que expresamos, sobre todo Three Souls in a Man, es muy de México. Y la temática es de México, el ritmo es de México con raíces, como te repito, pues de otros lados, ¿verdad? Realmente el rock vendrá de África. De África se fue a Estados Unidos, se hizo el blues, y el blues se vio el rock. Y el rock se ha extendido a todo el mundo. Hay rock en Alemania, en Holanda, en España, en África. El rock ha sido una revolución musical, cultural, que ha abarcado a todo el mundo, y lo tenemos afortunadamente en México. Lo que pasa es que no se ha divulgado, creo, lo suficiente, pero seguiremos aquí estando presentes. Como el viejo de vida,
Segunda parte. Segunda parte. Felicidades al Tri por ser el único que le ha dado la marca al rock en México. Eso nos dice Eloisa Sánchez. ¿Qué marca, perdón? Pues, hasta ahí. La de marca. Bueno, pues no hagan esperar a su monumental público. Vamos a tocar una rola dedicada para todos los chavitos desvelados que estén escuchando ahorita. Y aprovechamos para decirle a todos los demás que ya se duerman, porque ya a estas horas no deben de estar escuchando, y menos este tipo de música tan nocivo para la salud. Sobre todo en viernes, ¿eh? Además. En que el viernes es malo. Es un día difícil. Es la noche de un día muy difícil. Muy difícil. Hermano, ¿van ustedes a escuchar un poquito de cámara? ¿Tres horas?
Bueno, pues esta pregunta se nos ha hecho muchas veces. Trisol se fundó hace 13 años, Alejandro y yo, con otros amigos, pues, jugando prácticamente en la escuela, ¿no? Estábamos pues muy chavos, o sea que prácticamente la idea era pues tratar de emular a los grupos que estaban en ese entonces en su apogeo, o sea, los Stars, ¿no? Sobre todo lo que nosotros estábamos muy influenciados por los grupos ingleses, The Who, The Kings, los Stones, lógicamente. Y ya después, pues ya, otras influencias, pero ya empezamos jugando prácticamente ahí en el garage de una casa, con aparatos muy, muy así, como muchos grupos empiezan, pero lo que pasa es que inmediatamente se desvanece, ¿no? Entonces nosotros, lo que pasa es que hemos sido muy aferrados, ya, pues, los necios del Three Souls, que los se necios. Llama. Load up, go round, down to the bar, up the breeze, down the bar. Sitting, thinking, super cool, thinking about her inside. Lord, oh my lady, been a sinner, like a spider to fly. And live for what the little girl said. She was coming. Sería entonces preguntar, bueno, el otro día hablé a propósito de que dijiste que alguien, que ustedes tienen cierta influencia o mucha influencia de los grupos ingleses de rock. Bueno, eso fue al principio, ¿eh? Al principio tuvimos ese tipo de influencias, y después otro tipo de influencias, ¿no? El blues sobre todo, creo que es en lo que más nos hemos clavado, ¿no? ¿Y tú crees que el Three Souls tiene su propio lenguaje? Pues, desde luego que sí, la prueba es que a nuestros conciertos la gente que asiste se identifique inmediatamente con las letras que Alejandro. Disco del Tri,
volumen 12 grabado en Estados Unidos. Les voy a recomendar que lo compren o cualquier otro disco del Tri. Si alguien de ustedes quiere comprar un disco, una playera del Tri después de la tocada aquí con este maestro el Flaco, es el efectivo, se lo vamos a regalar a una chava. Y esa rolita que vamos a tocar ahora se puso muy de moda. Ya la compusimos hace tiempo, pero se puso muy de moda a partir de que comenzó el año. Por eso de que el dinero ya no vale nada, se llama nuestros impuestos, se están trabajando. La familia de Echeverría, háganme a ese piro. Doña Esther y su marido se fueron a dar un rol. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Ya daría que pagar. La tira ya tiene lujosas patrullas que cuestan un dineral. Los Argos tienen armas nuevas pa' apañar al personal. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Cada día hay que pagar más.
Ay, pero a la fecha contamos con 12 discos en el mercado. Y estamos por sacar el volumen número 3. ¿Tres? 13. Por eso precisamente, entonces está mal. Pero ¿no? Eso va atrás, de todas maneras, ahí como está, está perfecto. Que se oiga todo. Como está, está perfecto. Venga, el saxo y el trompeta. Desde la primera, ¿sí? Por favor. ¡Renuncio! ¡Ya no quiero trabajar! ¡Renuncio! ¡Ya no quiero trabajar! Vamos a oírlo, por favor, antes de grabarlo, quiero oírlo una sola vez. ¡Renuncio! ¡Ya no quiero trabajar! ¡Renuncio! ¡Ya no quiero trabajar! No le hace que mañana no tenga ni para pagar. Es tan feo ser el trabajo que hasta paga por hacerlo. ¡Ya no quiero no comer a seguir en este infierno! Renuncio, hay que decir algo. Si el Three Souls decidiera, por cierta lógica, rechazar los servicios como cantante de don Alejandro Lora, ya no sería el Three Souls. Es algo, algo así como La noche un día difícil sin Enrique Velasco. Oye, pues por, ¿qué gracias? ¿Qué pasó, Charlie? No, no, se cayó. A ver, sí, Enrique. Perdón, ¿qué estará filmando Sergio García? Sí, no, pero está en la necesidad este maestro. Saludos. Ah, por cierto, alguien habló y dijo que los del Three Souls hasta llegar tarde se les perdona. Es más, hasta no llegar se les perdona. Eso se les felicita. Se les agradece. Se les agradece. Sobre no, no, porque llegaron a la Metropolitana una hora tarde y no importó. La sí, gente se esperó ahí en el masoquismo. Digo, perdón, en el acercamiento más buena onda. Soy más turbado.
tal de Eduardo Estrada, que desalojen, maestros. La familia Carrillo, esas letras parecen de un retrasadito mental. A mí me daría pena decir que son mías. Pues la familia Carrillo... A mí también, me da pena, pero pues me la aguanto. Tienes impresión de reventados, ¿no? Si los vieras en vivo. ¿Qué es lo que quieren que la gente sienta? A ver, señor Lora. Pues a través de la música, no sé, pues a través de la música alegre, pues alegría, a través de la triste, pues tristeza, ¿no? O sea que la música es ciertamente como un tipo de droga. Según el estado de ánimo en que te encuentras, pues es la música que pones. Si estás medio down, pues pones una baladita calmada. Si quieres acá, pues pones música más acelerada, ¿no? No lo sé qué la escuela, nunca le ha ido. Vengo de aquí, no sepa leer ni escribir. Puede robar, violar, extorsionar, y hasta te puede matar si eres un ratero. Pues vamos con más música. A ver, el último recado, pues. Doña Claudia Giraldo. La Rana. Ricardo para Alejandro Lora, que se está oyendo muy bien el tri. Le mando un beso a él. Ay, ¿en dónde? Aquí en Ángel Urraza 622 en Radio Educación. Aquí estábamos con el Tri Souls in My Mind. Y la siguiente pieza que se llama... Un concierto, como un concierto en la prisión. En la cárcel de Santa Marta se presentó a tocar Jesús. Todos los reos se conectaron. El mío fue un reventón. Abuso de autoridad, yo me voy.
suave. A ver, vamos a gritar, yeah. Bueno, si se sabe la letra de esta rola, cántela con nosotros, se llama Abuso de Autoridad. Y mira, México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal. Nadie puede protestar porque lo llevan encerrado. Ya nadie quiere ni salir ni decir la verdad. Nadie quiere tener con la autoridad. Muchos asuntos en la ciudad a toda hora que Thank you.